motor tradicional, que es el juego de ataca a las colas, que seguro que habéis jugado de pequeños. Y bueno, el juego consiste en delimitar un campo, cada persona llevará una cola enganchada en la goma del pantalón, a modo de cola, va a ser un peto porque no está bien, y bueno, el objetivo es que cada uno provee la cola de su compañero. El objetivo aquí es mejorar el reflejo y la velocidad, el consecutivo es ir robando cola y tratar de que no te robes la tuya. Y el meta es que al final del tiempo consiga el mayor número de colas posible. Vamos a jugar en el campo de baloncesto y a mitad del tiempo vamos a reducir el campo a la mitad. Si pierdes tu cola normalmente te descalificaría, pero vamos a seguir jugando intentando robarle la cola a otra persona. Lo mismo. Y pues ya está. Oye, el póster está así más o menos bien, pero no hacía falta, por ejemplo, poner este cuadro aquí, de Atrapa las colas. Si ya lo tenéis en la izquierda, no hace falta ponerle ese nombre. Los dibujitos, podéis haberlo hecho mucho más grande. No solamente eso, sino que incluso las flechas, que las líneas son muy estrechas, hacerlas más gruesas. Los objetivos, pues aquí no lo explicáis tan bien como lo habéis dicho. Aquí aparece, no, están mal puestos en relación. No, pero están nombrados y luego aquí. Sí, pero pone. Están explicados. Sí, pero pone. Uy. Resistencia, yo no sé si pasa. ¿Qué pesado se ha quedado pantalla? Ahí. Es que ha puesto resistencia, pero tendréis que poner mejorar velocidad, mejorar. Explicarlo un poco. Sí. Ponerlo en su sitio, dentro de ellos. En su sitio, porque queda mucho más. El logo ya lo tenéis, no repitáis el contenido. Vale. Bueno, por lo demás los colores ese también, pero no me repitáis, gasto energético alto, ya lo vemos con el logo, porque se corre mucho, muy intenso, ¿no? Vale. Intensidad media, exactamente igual. Y ya está, vaya, que pongáis como explicando así los tiempos, parece que está tiempo, venga, vamos. Sí, ahí a la derecha en el carro tiene alguno. De vez en cuando eso tengo su límite, no sabemos lo que va a pasar. Si se cae, salta y que no caiga la gente. No sabemos qué va a pasar con eso. En el de Cartuja, cuando hacía aire, no se va a dar. ¿Qué aire tú? La mejor infraestructura, ¿cuál está? ¿Este o el B? Es diferente. Este tiene un problema de. ¿Dónde va?
otra persona le dice, no, no, pero...